El gerente administrativo de la Alianza Petrolera, Sebastián Ferreira, entregó detalles sobre la modalidad de venta de boletería que incursiona en el mercado. Se trata de entradas digitales para acceder a los partidos como local. Dijo además que es una orientación del gobierno nacional a migrar a este tipo de boletería. Funky es nuestro nuevo sistema de boletería que vamos a tener a partir de este semestre. Vamos a manejar una boletería 100% digital. La boleta física se acabó. Esto va en un poco también al lineamiento que ha exigido el gobierno nacional de que se acabe la boletería física y se maneje virtual dentro de todo el proceso que hay. Añadió el tema de la aplicación móvil que se suma a las herramientas que tienen los aficionados para acceder al Daniel Villa Zapata. Pero Funky es nuestro nuevo proveedor de boletas, donde pues vamos a comprar todo virtual y ya no solo va a ser en una página web, sino tenemos una aplicación donde también podemos comprar y obtener no solo el abono, sino también todas las boletas de todo el semestre. Trató sobre un futuro abono con tarjeta Mastercard, con una variedad de posibilidades para los hinchas del equipo. Funky va a venir con otro tipo de cosas, con otros beneficios adicionales, porque vamos a tener una tarjeta débito crédito, digámoslo así, estas tarjetas débito que tienen código y código de seguridad para poder comprar en línea o personas que compran por internet. Entonces podemos recargar esta tarjeta y comprar las boletas con un descuento por esa tarjeta. Entonces va a ser una tarjeta Mastercard que va a tener un membrete de Alianza, entonces sí, va a ser como una tarjeta de Alianza Petrolera que tiene todos los descuentos normales de Mastercard y otros que se van a agregar de aquí de la ciudad de otras empresas y allegados. Finalmente explicó cómo se lleva a cabo el tema de los abonos mediante la página web. Bueno, tú entras y tienes dos opciones, las dos que ves allí, una amarilla que es solo el abono, es decir, los 10 partidos más los de Copa, esto cuesta 270 mil pesos. Y la que está abajo de azul es el abono más la camiseta. Entonces la vas a comprar, la nueva camiseta, que la vamos a lanzar ahora el 27 o 28 de julio, y allí podrás comprarla por 390 mil. Con esto el equipo espera que más personas asistan al estadio a apoyar al equipo de esta tierra, Barranca Bermeja.